¿Qué pasará en el episodio 3 de Una Nueva Vida? Seiran, que se encuentra con Pelin en la habitación del hotel la noche de bodas y descubre que Ferit es su amante, pasa la noche en la bañera. Cuando sale del baño por la mañana, ve a Ferit y Pelin desmayados. Seiran, que intenta despertar a Ferit, se da cuenta de que algo anda mal. Ferit, que es diabética, está a punto de entrar en coma debido al exceso de alcohol, y Pelin también se quedó dormido. Seiran llama inmediatamente a Abidin y le informa de la situación. Abidin le dice qué hacer como primeros auxilios y llaman a la ambulancia. En la noche de bodas, llevan a Ferit al hospital. Por supuesto, la existencia de Pelin está oculta a la familia. La primera intervención de Seiran salvó a Ferit. Seiran, que vino a Estambul después de la boda, está intentando acostumbrarse al orden de los Corgen y abrazar a su nueva familia. Admirado por la belleza de Estambul, Seiran hizo un acuerdo secreto con Ferit. Todos pensarán que están casados, pero su matrimonio quedará solo en el papel. Esta situación también benefició a Seiran. Aunque la habitación de Ferit está preparada para la pareja de recién casados, Seiran no duerme en la misma cama que Ferit. Utiliza el sofá de la habitación como cama. Ferit, por otro lado, lo acosa en broma todo el tiempo. El acuerdo silencioso entre Ferit y Seiran los lleva a ser compañeros de cuarto. Yusuf, por otro lado, lamenta no haber aceptado la oferta de Seiran de escapar. Incapaz de soportar perderla, Yusuf comenzó a hacer planes para ir a Estambul y recuperar a Seiran. Ha protegido a Ferit Seiran de todos desde el primer día. Regaña a un empleado que le faltó el respeto y hace que Seiran se disculpe. Seiran le compra un teléfono nuevo y se lo regala para que pueda hablar cómodamente con su madre y su hermana, porque notó que el teléfono de Seiran estaba roto y viejo. Alice Aga tiene un nuevo plan en mente para Ferit. Alice Aga quiere enviar a Ferit como aprendiz del maestro, que es el diseñador más importante de la familia que fabrica joyas. El maestro ha puesto a prueba a los miembros de la familia y ha evaluado sus capacidades durante generaciones. Ahora es el turno de Ferit. Veamos qué puede hacer Ferit junto a este maestro gruñón y enojado. Los rumores sobre Suna en Gaziantep enfurecen a Kasim. Se dice que dado que Suna cometió un gran pecado, la familia Corfen quería a su hermana menor como esposa, no a ella. Al escuchar estos rumores, Kasim se enoja mucho y abofetea a Suna. Kasim, que siempre quiso vivir en Estambul, decide mudarse a Estambul utilizando este incidente como excusa. En cualquier caso, los Corfen, una de las familias más ricas de Estambul, se han convertido ahora en sus parientes. Alice Aga llama a Ferit y le pide que le dibuje una joya hasta la mañana. Ferit trabaja toda la noche y dibuja algo para su abuelo. Esta es su primera prueba para iniciar la vida empresarial. Como resultado de este examen, merece ser aprendiz del maestro Nesip. Este proceso será muy difícil para Ferit. Mientras Ferit está en el taller, su madre lleva a Seiran de compras y le muestra Estambul. Todo el mundo trata muy bien a Seiran. Seiran quedó devastada una vez más cuando escuchó los rumores sobre su hermana Suna y la paliza que recibió de su padre. Empieza a discutir con Ferit, a quien considera responsable de todo esto. Ferit intenta silenciar a Seiran, quien alza la voz, pero fracasa. Mientras Seiran grita de ira, Ferit la abraza por un momento y la besa en los labios. Las primeras chispas de amor comenzaron a arder en este matrimonio polémico y forzado. Entonces, ¿qué pasa después? La ira de Seiran hacia Ferit se convertirá en amor, o continuará su relación con Ferit Pelin. No olvides escribir tus pensamientos y preguntas sobre la serie en la sección de comentarios. Me encantaría que te suscribieras al canal. Adiós hasta que nos encontremos en el nuevo video.